Mi sombreritus indica pelea. Voy corriendo. ¡Cucha! ¡Cucha! Oh, pobrecitos, estás perdido. Te llevaré con tus dueños. ¿Cómo no tienes a nadie? Estás solito en el mundo. Entonces, desde hoy serás mi amiguitus y te quedarás a vivir conmigo. Vivirás en mi sombreritus y te llamaré Pichichus. ¿Oyes eso, Pichichus? ¡Corramos a ver qué pasa! ¡Extra, extra! ¡Con lo nuevo destrozo del plato volador! ¡Está a punto de invadir la ciudad! ¡Otra vez ese platito! ¡Dicen que es enorme! ¡Y tiene cañones! ¿Qué será de nosotras? Lo peor es ponerse nervioso. Pichichus, la gente está muy asustada. ¡Hijitus! ¡Hijitus! ¡El plato volador! ¡El plato! ¡Hijitus! ¡Tengo miedo! Aunque soy medio larguirucho, yo quiero vivir mucho. No te preocupes, Pichichus y yo te defenderemos. Gracias, chicos. Atención a la población. Corran a los refugios. ¡Larguirucho! ¡Pronto! ¡Al refugio! Corramos, hermano Larguirucho, que nos atacan de otras galaxias. ¡Pichichus! ¿Qué haces? ¡Ven aquí! ¡Cuidado! ¡Pronto, Pichichus! ¡Al refugio! ¡Hola, hijitos! ¡Hola, Larguirucho! ¡Parece que corrieron mucho, eh! ¡Casi nos alcanza el Platitus Volador! Ese ovni es una cosa alucinante, don Neuro. ¡Déjame oír, Pucho! ¡Último momento! ¡Un marciano descendió del plato volador! ¡Ya está aquí, muchachos! ¡Debe ser el marciano! ¿Quién golpea? ¡Soy yo, desacatado! ¡Necesito que me ayuden a elevar mi aerostático y hacerle pimporotear a ese plato volador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, comisario! ¡Cuerpo a tierra todo el mundo! ¡Comisario! ¡Cuente conmigo para derrotar a ese Platitus! ¡Gracias, hijito! ¡Vamos a terminar de una vez por todas con ese bicharraco eléctrico! ¿Y qué piensa hacer, comisario? ¡Destruirlo todo! ¡Con mi globo el aerostático lo voy a hacer repimporotear en el horizonte! ¡Ya van a ver qué se creen! ¡Así me gusta, comisario! ¡Que le dé un buen chucu 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 chucu! ¡Oiga, comisario! ¡Con ese cachivache de globo desinflado no va a poder hacer nada! ¿Y para qué se creen que los traje hasta aquí, desacatado? ¡Vamos a soplar todo el mundo, vamos! ¡A soplar, vamos, le he dicho! ¡Piénselo bien, comisario! ¡Ese plato volador puede eliminarlo! ¿Y qué haríamos sin usted, majestad? ¡No me vengan con repimporoteo, mimoso! ¡He dicho que voy a terminar con ese plato y voy a terminar! ¡Y listo! ¡Así se habla, comisario! Y ahora apártense que voy a subir con el aerostático. ¡Atención! ¡Que voy a empezar la ronda esa! ¡Feliz viaje, comisario! ¡Hasta pronto, comisario!
Este que mire, profesor, el comisario ya está frente al plato. ¡Alto ahí, desacatado! ¡Date preso en nombre de la ley! ¡No te me hagas el loco! ¡Pobre comisario! Sin él, estamos perdidos. No tenemos artillería, ni policía, ni nada de nada. ¡Cuerpo a tierra! Este plato volador terminará con todos nosotros. En Trulalá hay una sola persona que puede salvarnos. ¿Y quién es esa persona? El profesor Neurus. Es un científico muy capaz. Entonces, pidámosle que nos defienda. Bueno, sí, sí, yo los defendería, pero necesito que el Consejo de Ancianos que gobierna Trulalá me autorice. Hablaremos con los ilustres ancianos. Mi plan comienza a dar resultados. Me convertiré en el amo de Trulalá. Neurus quiere dominar a Trulalá, pero no lo logrará. Jamás será el amo de Trulalá. Permiso, venerables ancianos. Buenos días, abuelitos, que gobiernan Trulalá. ¿Qué quieren ustedes aquí? Venimos en representación del asustado pueblo de Trulalá a pedir que el profesor Neurus se encargue de la defensa de la ciudad. Él sabe cómo derrotar al enemigo. Creo que soy la persona indicada. Además, si no se apuran, el plato volador los desintegrará. ¡Vuelvo a tierra! Vista la gravedad de la situación, te nombramos defensor de Trulalá. ¿Aceptas? Sí, acepto, pero con una condición. Quiero plenos poderes para hacer lo que yo quiera. ¡Eso es imposible! Entonces, no acepto. ¡Y que el plato los destroce! Está bien, si no hay más remedio, te nombramos Plepo de Trulalá. ¿Plepo? ¿Y eso qué quiere decir? ¡Plenos poderes, retonto! ¡Pucho! ¡Larguirucho! ¡Ordene, majestad! Den a conocer mi primera ley, y el que se resista a cumplirla, ¡al calabozo! El emperador Neurus, Plepo primero de Trulalá, necesita joyas, dinero y etcéteras. Para derrotar al plato volador, construyendo otro mejor. Colaboren con la obra del profesor Neurus. Él salvará a Trulalá. ¡Gracias, pueblo de Trulalá! Con estos fondos ya puedo empezar la construcción del cohete antiplato. ¡Mira, Pichichus! ¡El plato volador está aterrizando! ¡Oh! ¡Desciende un marciano! ¡Pichichus! ¡Ven aquí! ¡Cuidado, Pichichus! ¡El Pichichus casi captura al plato volador! ¡Retontos! ¡Han ahuyentado al marciano! ¡Pero don Neurus! ¡Ese platitus es un peligro! ¡Nos está atacando! Mientras yo sea Plepo primero, no hay nada que temer. A lo mejor, el marciano venía a rendirse a sus pies, majestad. ¡No hay que tratar mal a los animalitos! Desde que es Plepo primero,
está insoportablemente nervioso. Es que es muy difícil gobernar a todos con ecuanimidad, hermano Larguirucho. Y ahora, niño, fuera de aquí, tú y tu perro. Está bien, nos vamos, pero volveremos. Pichichus, Pichichus, oh, ha desaparecido. Te ayudaré a buscarlo. Pichichus, 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 Pichichus. Pichichus, ¿dónde te habías metido? Parece que encontró un huesito. Pero hermano Larguirucho, ¿no ves que es un plano? ¿Eh? ¿Un plano? A ver, a ver. ¿Y esto? El plano de un plato volador. Déjenme ver. ¡Fuera, fuera! Ese plano es secreto. ¡Trae aquí! ¡Pronto! ¡Comisario! ¡Llamada, don Neuru! ¡Plepo primero a chulalezo alrededores! ¡Deténgalos, comisario! Pichichus e Hijitus son espías del marciano. Pero, comisario, Pichichus, yo, el plato... ¡La ley es la ley! ¡No, la ley soy yo! Así que, ¡al calabozo con ellos! ¡Como usted ordene, don Plepo! ¡Vamos, desacatado! ¡Esta vez le tocó a ustedes repimporotear en el calabozo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, le digo! ¡No es justo! ¡Comisario, suéltenos! ¡No es justo! ¡Comisario, Pichichus y yo somos inocentes! ¡Cállense, mocositos! ¡De aquí no van a salir hasta que Don Neuro lo ordene! Con Hijitus y Pichichus en el calabozo, trabajaremos tranquilos. ¡Atención! XX-13 llamando al plato volador. ¡Cambio! ¡El camino está libre! ¡Cambio! El plato volador viene a buscarnos. Vamos a dar una vuelta de inspección por la ciudad. ¿Quiere decir que usted y el plato volador... son una misma persona? ¡Por supuesto! ¡Ese plato volador es mi obra genial! Y mientras él asuste a Trulalá, yo gobernaré tranquilo. ¡Vamos! ¡Entremos en él! El pueblo enfurecido viene hacia aquí. ¡Pronto! ¡Subamos antes de que nos descubran! ¡Muchachos! ¡Esperen! ¡No me dejen solo! Este que mire, don Neurus, Larguirucho cayó prisionero. Si Larguirucho habla, estamos perdidos. Marciano, urgente, operación rescate. El plato volador nos ataca. ¡Zafarrancho de combate! Que cada cual se defienda como pueda y con lo que pueda. ¡Nos están abollando el plato! ¡Cambiemos de rumbo, marciano! ¡Retirada estratégica! ¡Soltadme! Larguirucho, serás juzgado por el Consejo de Ancianos. Pero yo, abuelitos, soy inocente. Comisario, llévelo al calabozo. Mañana será el juicio. ¡Vamos, desacatado! ¡Vamos, yo te voy a dar plato volador a vos! ¡Yo te voy a hacer repimporotear en el calabozo, va a ver! ¡Larguirucho! ¡Hijito! ¡Larguirucho! ¿Por qué estás aquí? Neurus y Pucho me abandonaron y se fueron en el plato volador. ¿Cómo? ¿Neurus en el plato volador? Sí, hijitos. Lo tiene para asustar a la gente y dominar a su antojo a la ciudad de Trulalá. ¡Ya me parecía! Y ahora van a juzgarme a mí por cómplice. ¡Yo no sabía nada! No te preocupes, Pichichus y yo te defenderemos. Gracias, chicos. Larguirucho, el
en marcha. El Consejo de Ancianos te va a juzgar por desacatado. Hijitos, ven conmigo. No me dejes solo. Comisario, sea buenito. Déjenos que lo acompañemos. Está bien, pero después se me vuelven al calabozo, ¿eh? ¡Atención! ¡Va a comenzar el juicio al Arguirucho! ¡Quédate tranquilo! Pichichus y yo estamos a tu lado. Visto y considerando la grave situación, que pase el acusado a prestar declaración. ¡Que pase el acusado! ¡Que pase el acusado! ¡Que pase el acusado! ¡Pero si el acusado sos vos! ¡No te me hagas el loco, eh! ¡El Arguirucho! ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, y si digo alguna mentira, ¡que se caiga el techo! ¡Epa! ¡Aquí está todo el mundo! ¡Orden y concierto en la sala! ¡Continúa el juicio! El acusado es declarado culpable. ¿Tienes algo que alegar, Larguirucho? ¡Bla, más fuerte, que no te escucho! ¡Un momento! ¡Yo asumo la defensa del acusado! ¿Eh? ¡Entonces el juicio continúa! ¡Escuchemos a la defensa! Larguirucho, ven aquí. Sí, doctor. Cuéntale toda la verdad a los abuelitos. Ok, hijitos. Dime, Larguirucho, ¿sabes quiénes manejan el plato volador? Sí, lo sé, pero no puedo decirlo. No debo traicionar al profesor Neurus. ¿Pero qué dices? ¿Estás acusando a Neurus, plepo primero de Trulalá? El profesor Neurus es inocente. ¿Inocente? Pero si él inventó lo del plato volador para tenerlos asustados a todos ustedes. ¡Eso no es verdad! ¿Es verdad? ¡Es verdad! ¡Y es verdad! ¡Uy! ¡Dije lo que no tenía que decir! ¡Que me da! ¡Que me da el patatús! ¡Pronto! ¡Un médico! ¡Un médico! ¿Y doctor? ¡Es grave! La vista normal. En la cabeza no tiene nada. Ya está bien, le doy de alta. ¡Ah, sí, eh! ¡Vamos! ¡Levantate, Larguirucho! ¡Bla, más fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Vamos, te digo! ¡No te me hagas el mimoso! ¡Que te voy a hacer repimporotear en el calabozo! ¡Soy inocente, comisario! ¡El que maneja el plato volador es Neurus! ¡Comisario, como abogado defensor, exijo que lo suelte! ¿Qué? ¡Caminamos también al calabozo! ¡Desacatadito! Yo le voy a enseñar quién es el comisario. ¿Qué se han creído? ¡Vamos! ¡Vamos para el calabozo! ¡Vamos! 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 Neurus se salió con la suya, hijitos. De aquí no saldremos más. Ahora verás. Sombrero, sombreritos, conviérteme en super hijitos. ¡Fufu! Y chucu, 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 chucu. Profesor, parece que el marciano detectó algo raro. A ver... Don Neurus, mire, Super Hijitus. ¡Otra vez ese terrible niño! Y viene hacia aquí en posición de ataque. ¡Pronto, marciano! ¡El almidón cósmico! ¿El almidón cósmico? Es mi arma secreta. Ahora verá, Super Hijitus, quién es Neurus. ¡Prepárate a luchar, Platitus Volador! ¡Allá voy! Super Hijitus va a enfrentar al Plato Volador. ¡Ojalá que triunfe! ¡Hijitus! 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 ¡Atención! ¡Apunten! ¿Eh? ¿Y eso? ¡Fuego! ¡Papi!
Quintus, no puedo moverme. Mi rayo de almidón ha paralizado a Super Hijitus. Ahora aterricemos tranquilamente. Profesor, el pueblo está enfurecido contra nosotros. No podemos bajar. Nos han descubierto. Pronto, al laboratorio. Recogeremos todas nuestras riquezas y huiremos al extranjero. ¡Socorro! ¡Sombreritos! ¡A ti! ¡Pronto! ¡Pronto, marciano! ¡Aterriza ya! Fijémonos antes de salir. No hay ningún peligro. Super Hijitus está fuera de combate. Se equivoca, don Neurus. El marciano, corramos. ¡Alto ahí, bicharraco! ¡El marciano! ¡Miren! ¡El marciano era Serrucho disfrazado! ¡Este es de la pandilla de Neurus! ¡Vamos por los otros! ¡No hace falta, comisario! ¡Aquí los tiene! ¡Y deles un buen chucu 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 chucu! ¡Otra vez fracasamos! Profesor. Por alta traición a Trulalá, el Consejo de Ancianos los condena a trabajos forzados. ¿Eh? ¡Un momento! ¡Soy un científico! ¡Qué científico ni dentífico! ¡Ahora van a saber lo que es bueno! ¡Vamos para el calabozo! ¡Allá vamos! Mañana comenzarán la condena. ¡Vamos, le digo! ¡Camine para el calabozo! ¡Vamos! ¡Tú! Y siempre tú arruinas mis planes, larguirucho. ¡Da más fuerte que no te escucho! A ver ustedes, afuera, que tienen que empezar el trabajo forzado. ¿Qué? ¿Hay que trabajar? Este que no hay más remedio, hermano larguirucho. ¡Pasen, pasen a la calesita voladora! ¡Bravo, Pichichu! ¡Sacaste la sortija! ¡No doy más, Puchito! ¡Yo tampoco! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos, desacatado! ¡A pedalear más rápido! ¡Vamos, le digo! Todo aquel que en la vida vive repimporoteando termina tarde o temprano engrillado y pedaleando. Y todo aquel que ojalá, ojalita y ojalata, chuculita, chuculata.